imaginación mía o ese robot está haciendo el paso de Michael Jackson? Hola, soy Shingo y este es un top de juegos de lucha para Sega Genesis. Cuando pensamos en juegos de lucha y en Sega Genesis, se nos vienen toneladas de nombres a la cabeza. Pero ninguno de estos juegos son exclusivos de la consola. La mayoría son ports de juegos de arcade, o que estuvieron en muchas más plataformas. Sin embargo, hoy lo que les traigo es un top de juegos exclusivos para la consolita de Sega. Esto no significa que no se encuentren en alguna otra plataforma un poco más oscura para aquella época como la PC, pero sí que solamente salieron en consolas para la Sega Genesis. Así que no esperemos más y arranquemos con el top ya. De la mano de una trama épica solamente comparable con algún libro de Ernest Cline, Holocronet en 1991 nos trajo Heavy Nova. Y sí, sé que lo que estás viendo en este momento prácticamente es un plataformero, pero solamente esto es un condimento. Ya que luego de esta pequeña sección en la cual nos enfrentamos a algunos robots, y perdemos una linda cantidad de energía debido a lo difícil que es manejar a nuestro personaje, nos toca pelear la batalla que tiene más estilo fighting game. Y nada mejor ahí, el juego sigue siendo igual de duro y de roto. Nuestro personaje se mueve de forma lenta y bastante imprecisa, y tener que saltar con los botones hace que todo se vuelva mucho más complicado. Si bien estéticamente es interesante, tengo que admitir que lamentablemente como juego de lucha y como plataformero en general, deja muchísimo que desear. Y aunque sea así de desastroso, hay tan pocos juegos de lucha en la Sega Genesis que se queda con el puesto número 10. Traído directamente de una versión de PC, Electronic Arts hizo un port de Budokan de Martial Spirit únicamente para la Sega Mega Drive en 1991. Esto es un juego de lucha con una temática de artes marciales y controles similares al karateka. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente cada técnica nos conllevaba en mover el direccional hacia algún lado y apretar el botón para ejecutar ya sea un golpe o alguna técnica de defensa. El juego es irónicamente injugable. No solo porque los personajes se mueven muy lento, sino que con algunos estilos, haciendo un solo movimiento, podemos ganar casi todas las luchas que se nos pongan enfrente. Lo cual lo hace bastante aburrido, por más que trate de ser un simulador de artes marciales. Su única parte interesante es que podemos pelear con estilos de karate, kendo, bo, que sería usar el palo, y nunchaku. Pero hasta ahí lo divertido, porque incluso usar el menú de selección de opciones es bastante complicado. Una de las joyas que encontré revisando por ahí en aquellos lugares donde estaban cerrando y te vendían los cartuchos de Sega a dos mangos. Fighting Master es un sorprendente juego de lucha para la época. No, mentira, es una porquería. Pero es sorprendente desde el punto de vista en el cual se toma este juego de lucha. Primero arranca con una historia muy épica, donde el destino de tu raza recae sobre tus manos al tener que defenderla en un torneo de artes marciales que decidirá qué mundo será salvado por una raza alienígena ante la inminente explosión de una supernova. Y eso sumado a su roster de unos 12 personajes, lo vuelve un fighting game bastante colorido, ya que dentro de los personajes jugables, solo dos son seres humanos. El resto son criaturas totalmente bizarras, desde onis azules a ninjas cibernéticos. Su control es simple, solamente tenemos un botón para saltar y otro para golpear. Y poder lograr hacer algún movimiento especial te va a llevar bastante trabajo. Es un juego que no es destacable en lo jugable, pero con una presentación bastante digna. Y ahora arrancan los juegos que son medianamente jugables. En el séptimo puesto tenemos a BR Troopers, que salió en 1995, ya bastante cerca de la muerte de la consolita. El mismo terminó teniendo un port para Game Gear, que por supuesto tiene una versión brasilera para Master System. En el mismo solo se pueden elegir los personajes principales en el modo historia, accediendo solamente al roster completo en modalidad versus.
El juego en sí no es muy largo y su control es manejable. Tengo que destacar que el trabajo de arte es muy lindo, pero sufre lo mismo que otros juegos en este top. Tienen pocos botones y los comandos son bastante complicados de hacer para disparar poderes. Sin embargo, si sos un chico de los 90, este juego te va a sacar una que otra sonrisa. Y hablando de 90s, Mighty Morphin Power Rangers. Este juego fue desarrollado por Banpresto en 1994 y está basado en la primera temporada de la serie. Y sí, ya sé que van a decir que hay otro Mighty Morphin Power Rangers para la Super NES, pero no se equivoquen, ese es un beat'em up y esto es un fighting game. Dentro de todo es bastante jugable y tiene una mecánica muy linda. Podemos elegir uno de los 5 Rangers para jugar en el modo historia. Con este jugamos el primer round de la pelea y luego de ganar vemos una secuencia hermosa donde se forma el Megazord y peleamos en versión gigante contra el enemigo enviado por Rita Repulsa. El juego tiene unas opciones bastante básicas, entre ellas poder pelear contra un amigo en versus. Como digo, este es uno de esos juegos que tiene muy pocos botones de acción, pero se juega más cercano a un fighting game tradicional, por lo cual es muy divertido. Personalmente recomiendo que jueguen con Kimberly, no solo porque me robó suspiros de niño y de grande también, sino porque literalmente es el mejor personaje del juego. Y bueno, ya llegamos a la mitad del conteo y te recuerdo que si te gustan los juegos de lucha de la vieja época, te suscribas a mi canal. Es solamente dando clic ahí abajo en el botón rojo grandote que se nota que está rojo porque no le hiciste clic. Y tenés que hacerle clic a la campanita y darle que te active todas las notificaciones. Así YouTube se acuerda de avisarte cada vez que sale un video nuevo mío. Gracias. En 1996, Sega saca un juego que nadie creía posible en la consolita de 16 bits. Virtua Fighter 2. Pero desgraciadamente no es un port en 3D del original, sino que simplemente es un juego en 2D, que se acerca más a la primera iteración del juego y no tanto a la secuela de la que supuestamente está porteado. Quizás esto sea hacer un poco de trampa, pero el juego es tan diferente de su versión original que no lo puedo catalogar como un port en sí, sino como una reimaginación del mismo en la para ese entonces ya vieja Sega Genesis. Los controles son bastante duros, pero los movimientos básicos son tomados del original. Algo a destacar es que está desarrollado por la misma empresa que hizo los ports de Fatal Fury, entre otros juegos. Y me encantaría seguir hablando porque hay una historia muy linda detrás de todo esto, pero si quieren saber más de la misma pueden ver la review que hice hace un tiempo en la tarjeta que les dejo acá arriba. En el puesto número 4 tenemos uno de los pocos juegos de lucha hechos por Treasure, esa empresa mágica que nos trajo juegos como el Gunstar Heroes. Y si están viendo el título en el Zócalo ya saben de qué juego voy a hablar. Yu Yu Hakusho Makio Toitsusen. Un juego desarrollado únicamente para Japón que en 1999 llegó a Brasil. El mismo tiene 11 personajes jugables y adapta la etapa del primer torneo en el anime y la batalla contra Toguro. Y si son de los que en su infancia jugaron mucho a este juego, se preguntan por qué Corno no está en el primer puesto. Y eso es simple. Yo no lo jugué hasta hace un par de días, por lo cual se me hace un poco deshonesto meterlo en otra posición, no solo porque lo sentí un poco complicado de agarrar al primer momento, sino porque el juego está todo en japonés a menos que consigas la versión brasilera. Sin embargo, tiene cosas que para aquel momento entiendo que te vuelen la cabeza. Primero que nada, tenía ataques de desesperación, algo muy raro en cualquier juego de lucha de la consola. Se podía usar los 6 botones del mando avanzado de Sega, y tenía la hermosa posibilidad de jugar de a 4 jugadores, sumándole a esto 2 planos horizontales a los Fatal Fury. Sin embargo, tengo tan poca experiencia y se me hace tan difícil moverme por los menús en japonés que no puedo disfrutarlo de manera adecuada. Quizás si me siento y lo juego más, suba en la categoría, pero por ahora tengo otros juegos que están en las primeras posiciones. Y en el tercer puesto tenemos a Top Fighter 2000 Mortal Kombat 8. Y sí, lo que acaban de escuchar es correcto. Top Fighter 2000 Mortal Kombat 8. Protagonizado por Michael Jordan y Muhammad Ali. Y no me juzguen, cualquier juego que haya salido solo para la Sega cuenta para este top, incluido los bootlegs. Y este es uno que personalmente para mí es muy especial. Lo jugué en su momento cuando lo encontré para alquilarlo en la época que todavía por un peso podíamos llevarnos un cartucho a la casa. Y Top Fighter 2000 Mortal Kombat 8 es algo bastante interesante. Primero que nada, los sprites de los personajes son tomados de diversos juegos.
Ryu de Street Fighter Alpha, Cyclops de X-Men Children of the Atom, Kyo del King of Fighters 98, y tenemos hasta Goku del Super Butoden 3 de SNES. Sin embargo, lo mejor de todo son los personajes totalmente creados de cero que llevan este título sobre sus hombros, el ya mítico Michael Jordan y el legendario Muhammad Ali. Ambos dos son personajes seleccionables dentro del roster, que con ellos forma un total de 8 personajes seleccionables. Tanto Jordan como Ali son edits de dos personajes muy conocidos de la saga King of Fighters. Lucky Glover, el basquetbolista para Jordan, y Heavy D, el boxeador, obviamente, para Ali. Y la verdad que la única razón por la cual está en el tercer puesto es porque para mí este juego es como la cúspide de los bootlegs de juegos de lucha en la Sega Genesis, que había iniciado previamente con The King of Fighters 98 para Sega. Y este motor hereda todos los problemas de su anterior, se glitchea, tenemos problemas al momento de usar los personajes, hacer los poderes es bastante raro. Ciertamente no es tan divertido como se ve, pero hey, lo tienen a Muhammad Ali y a Michael Jordan reventándose la cara en un juego de lucha. ¿Qué más quieren? Les juro que si no aparece alguien y hace la versión de Mugen de Top Fighter 2000, voy a tener que hacerla yo mismo. En 1994, Bandai sacó exclusivamente para la Sega Genesis Dragon Ball Z Buyu Retsuden. Este juego de lucha que abarca de la saga de Freezer a Cell fue por mucho tiempo uno de mis juegos de lucha favoritos en la consola. Primero que nada, tiene un roster bastante amplio con 11 personajes, cada uno con su propio modo historia y ending. A esto hay que sumarle que si el juego te parecía un poco lento, podías hacer un truco para que anduviera más rápido. Y hay que agregar que es el único juego de Dragon Ball para la consola, además del bootleg de Final Bout. El mismo cuenta con una barra doble de energía y una barra de poder. Esta última obviamente se va gastando a medida que vamos tirando poderes. Los escenarios son gigantes y se pueden dividir en espacios de cielo y tierra. Al mismo tiempo tiene una mecánica conocida como la pantalla partida. De esta manera, cuando nos alejábamos de nuestro enemigo aparecía una línea divisoria en el medio. Esta línea divisoria podía estar tanto horizontal como verticalmente dependiendo si estábamos en el cielo o en la tierra. Si bien el juego se controla de alguna manera como un Street Fighter, haciendo poderes estilo Hadouken y Shoryuken, la inclusión de la pantalla partida daba la posibilidad de hacer poderes especiales, estilos cinemáticos que para aquella época nos volaban la cabeza. Estos poderes podían ser contraatacados de la misma forma cinemática o esquivados con algún tipo de evasión o forma de cubrírselos. Y, personalmente, luego de haber jugado las versiones para Super Nintendo, lejos Buyu Retsuden de la Genesis le pasa el trapo a varias. No solo porque siento que su diseño y colores es mucho más vibrante, sino que además en este juego para mí es donde el control responde de mejor manera, dándote una hermosa experiencia ya sea combatiendo frente a frente o alejándote para hacer los poderes especiales. Y si querés saber más sobre este juego, te recomiendo que veas la vieja reseña que le hizo mi amigo Saki en su canal. Ahí arriba tenés la tarjeta. Y en el puesto número 1 tenemos el juego exclusivo de lucha de Sega. En 1993, la misma empresa desarrolló Eternal Champions. Esto es básicamente un juego de lucha con controles como Street Fighter y Fatalities a lo Mortal Kombat. El diseño de escenarios y personajes es excelente, muy imaginativo y con colores realmente vibrantes. Los sprites son gigantes y el trabajo de pixel art es sorprendente. Una vez que entramos al juego, nos podemos marear un poco porque tenemos una tonelada de opciones para elegir. Entre estas opciones destaca el modo training, que para aquella época era muy raro en cualquier juego de lucha. La música es excelente y las fatalities son realmente grotescas. Desgraciadamente, el sistema para ejecutarlas era muy tosco, requiriendo muchas condiciones para ser ejecutadas, pero los resultados valían la pena el sacrificio. Si no, miren lo que son algunas de ellas. Más adelante salió una versión mejorada para Sega CD, que no solo amplía el roster, sino que le suma muchas más fatalities. Y dos spin-off, Chicago Syndicate para la Game Gear y Experts para Sega Genesis. Probablemente conozcan los dos y son bastante malos. Sin embargo, Eternal Champions es un juego muy competente de lucha para la Sega Genesis y que tranquilamente se puede poner a la par de Street Fighter y Mortal Kombat. Bueno, quizás no, pero es mucho mejor que el resto que está en este top.
Y sí, porque desgraciadamente en aquella época los juegos de lucha exclusivos para consolas no eran tan buenos. Sin embargo, acá espero haberle dado un par de joyitas en las cuales puedan meter sus manos y disfrutar cuando quieran revivir la época retro de la Sega Genesis. Y antes de irme, le quiero dejar un saludo a los grosos de Jopo Loco y Daniel García por estar aportando por los diversos medios que pueden encontrar en listados tanto en la descripción del video como en el mensaje destacado. Este fue mi top 10 de juegos de lucha exclusivos para la Sega Genesis. Soy Shingo y nos vemos en la próxima.